Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Estamos en otro programa más de Talentos Tabandú. Noemí, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenidos a todos ustedes. Gracias, señor Jesús, por esta nueva invitación. Y pues a todos ustedes por darnos la oportunidad de estar en sus televisores a través de tabandú.com y a través de ILOX TV Rey 125.4. Claro que sí, vamos a saludar a nuestros amigos que nos ven precisamente por ILOX TV Rey y que se contacten con nosotros a nuestras formas de contacto, Noemí, ¿cuáles son? Claro que sí, tenemos la línea telefónica que es 520-5757. Y estamos a través de la página tabandú.com y tenemos nuestro correo electrónico tabandú.com@gmail. Así es, y especialmente invitamos nuevamente a nuestros amigos que nos ven por ILOX TV Rey, así es, para nuestra promoción, no se les olvide que tienen que estar en contacto con nosotros, no cambiarle por ahí de canal, porque tenemos una promoción para ustedes que les va a agradar y durante el programa pues estaremos haciéndoles mención de este evento. Pero vámonos a lo principal de este programa, ¿no? Claro que sí. Que siempre les tenemos sorpresas. ¿A así quién es. Tenemos el día de hoy, Noemí? Bueno, tenemos aquí a un gran cantante que nos va a amenizar esta noche, el señor José Armando. Luis Armando, que nos va a amenizar esta noche y pues ya saben que por aquí estaremos con ustedes durante una hora recibiendo la música de este señor de lo más agradable, el canto de este señor de lo más agradable y pues nos vamos con música. ¿Qué claro le parece? Claro que sí, ¿qué es lo que nos vas a cantar, Luis Armando? Sí, con A Mi Manera, que viene el primer disco que grabé, ojalá les guste. Claro que sí, nos va a gustar, pues adelante música. Vamos con A Mi Manera. A Mi Manera. De ese señorón Rafael de España. Rafael de España, así es. Pues él es nuestro invitado de esta noche, Luis Armando. Vamos a esperar que la orquesta entre con la música y para que oigan la voz de Luis Armando. Pues estamos casi listos con esto y pues vamos a escuchar. Él es Luis Armando. Bueno, pues vamos mientras a comentarles a nuestros televidentes acerca de algo que tenemos que informarles de un curso de integración familiar, ¿verdad? Claro que sí, tenemos un curso de integración familiar. El curso es un espacio para hacer un alto en el camino y reflexionar sobre lo que pasa en el seno familiar. De lunes 3 al jueves 6 de agosto, de las 7 a las 10 p.m., Salón Premier, ubicado en la calle Madero, entre Guerrero y Corregidora. Claro que sí, para que asistan, son cursos muy positivos, de beneficio pues para la persona y al mismo tiempo para la familia, ¿verdad? Claro que sí, ahí hablamos de las creencias, valores y acciones, y pues obviamente este curso es para todas aquellas personas que quieran participar de él para complementarse en familia, es integración familiar. Así es, pero también vamos a comentarles acerca de un evento que se va a llevar a cabo el día 1 de agosto, ¿verdad? Ah, por supuesto, pues tenemos nuestro evento en el salón. La Mansión Fiesta Palace. Así es la Mansión Fiesta Palace, el 1 de agosto, la Sonora Santander y la Sonora Dinamita, alternando. Además, Roberto Daniel y Hugo Villar. Así es, pues ya saben, por ahí tenemos nuestra cena baile, 1 de agosto, no se lo pueden perder, tenemos venta de boletos en Café Galerías, en la Plaza Principal. Y en la Mansión. Y en la Mansión Fiesta Palace. Así es, 1 de agosto, por ahí los estaremos esperando, Sonora Santander y Sonora Dinamita. Ahora sí, pues lo tan esperado que teníamos en este programa, vamos a escucharlo. Pues adelante la orquesta. El final
Bravo, un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias. Pues no por nada este programa se llama Talentos Tabandú, ¿verdad? Muchas gracias. Señor Luis Armando, con esa vocesota. Ah, muchas gracias. La preciosa, michoacano y muy, muy zamorano, ¿verdad? Zamorano 100%. Aparte de esa voz, el sentimiento, ¿verdad? Que también cuenta muchísimo. Muchas gracias, muchas gracias. La interpretación es muy importante. La verdad es usted un súper talento. Ah, muchas gracias. Es un placer. Por favor, que mira, si yo no soy cantante, comentaba que este disco... Mi mamá falleció hace poquito y le gustaba una canción y era una inquietud que tenía y hice este disco, pero pues qué bueno que les guste, ya es su ganancia. Qué bueno que hizo este disco porque nos está dejando disfrutar de su voz tan bonita. Ah, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo muy agradecido por la oportunidad, Noemí, Jesús, por estar aquí en su programa. No, pues gracias por aceptar precisamente la invitación, Luis Armando. Pero sabemos pues que aparte de que grabaste el disco, pues también cada cierto tiempo que tienes la oportunidad de reunirte con tus amigos, pues también escuchan tu voz. Ah, no, sí, hacemos las bohemias, Jesús, así ahí con Armando. Saludo, Armando, si nos está viendo por ahí. Saludo al buen Armando, ahí se hacen las bohemias, están invitados cuando gusten. Gracias. Ya ves, muy buena voz de Hugo, de Roberto Daniel. Sí, se pone muy bien ahí. Sí, necesitamos ir a esa invitación. Están invitados de veras, pero que sí vayan, se pone muy bien, muy bonito ahí. De hecho, vamos a ponernos de acuerdo aquí con la compañera para ir a grabar un programa y luego pasarlo aquí. Y estaría fabuloso, estaría muy bien, estaría muy bien. Porque son, pues, talentos también. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Y qué mejor si algún día tuviéramos la oportunidad de tener esa bohemia aquí. También puede ser, fíjense que estaría muy bien una bohemia, estaría muy bien de las tres voces. O transmitir de allá también. También, igual. Como sea. Vamos, lo importante es que se haga. Lo importante es que estemos en esa bohemia. Así es, Noemí. Así que por ahí. Y estoy muy contento de estar aquí en este bonito programa. No, gracias, Luis Armando. Pero pues tenemos que irnos a un corte. Claro que sí, pues vámonos a un corte. No se les olvide nuestra línea telefónica 1351-520-5757. Estamos a través de tabandú.com y nuestro correo electrónico es tabandú.com@gmail. Y estamos estrenando página de Facebook, ¿verdad? Pero es en el programa hermano de Región Musical. También ahí pueden dejar sus mensajitos. Pero ahí nos pueden dejar mensajitos. A Región Musical. Ahí estamos el señor Jesús y su servidora. Claro que sí. Y podemos responderle para cualquiera de los dos programas. Talento Tabandú. Así es. Pues vámonos a corte y enseguida regresamos, amigos. A lo que voy a decir. Si estudiaron la carrera de comunicación y no la han ejercido, o simplemente siempre han querido ser conductor de un programa de televisión, esta es su gran oportunidad, ya que Televisora Tabandú está convocando un casting para nuevos conductores el día lunes 3 de agosto a las 5 de la tarde. Deben asistir a las instalaciones de Tabandú, que se encuentran en la calle Doctor Eleuterio González, número 38, Interior A. A las 5 de la tarde, chavos, no se les olvide. Vengan, es una gran oportunidad y mucha suerte. ¿A poco no va a ser increíble? No te pierdas la gran cena baile que hará historia con la sensacional Sonora Santanera de Carlos Colorado en su 60 aniversario, acompañados de la bella voz de María Fernanda. Besaré tu boquita de rosa y mi sueño se hará realidad.
sensacional Sonora Dinamita. Disfrutarás del talento de Hugo Villar y Roberto Daniel. Todo esto a beneficio de los sordos de Zamora Unidos AC. Será el sábado 1 de agosto a partir de las 8:30 p.m. de la noche. La mansión Fiesta Palace. Costo 300, baile y cena incluidos. Venta de boletos en restaurante La Mansión y Café Galerías. Informes 136-0285. Pues amigos, regresamos a este tu programa Talentos Tabandú y el día de hoy tenemos la voz y el sentimiento de Luis Armando, Noemí. Pues sí, por lo que platicábamos, el señor tiene una gran trayectoria musical. ¿Por qué no nos platica un poquito de todo lo que usted ha hecho? Todo el recorrido. Así es. Así es. El primer grupo que yo estoy hablando, tenía yo 14 años, fue Los Cinco Impactos de Ixtlán, Michoacán, no sé si tengas conocimiento, sí, cómo no. Fue en el tiempo de Benjamín Causador, de Los Lemos, de los Zamoranos, ¿te acuerdas? De Los Zamoranos. Eso, que éramos sí. El grupo en Ixtlán. Sí. Y luego de ahí emprendí a México y no sé si escucharon el web. Mestizo, que fuimos los originales de esa canción, no sé, sí, después la siguió sí, mucho, estuve 3 años con Mestizo. Regresé y tuve la fortuna de que Arturo Cisneros se separa de los Freddys. Ajá. Y hace Arturo Cisneros sus Freddys y tuve el honor de que me invitó a mí. Yo estuve en el requinto con él en la guitarra. Oh, sí, estuve sí, 4 años y medio ahí con Arturo Cisneros. Ajá. Sí, sí, sí. Oiga, pero vea nada más, estoy sentado junto a una estrellota. Claro que sí. Pues estrellada, pero aquí estamos. Pero aquí estamos. Sí. Ay, pero antes de que nos vayamos, tiene que darme su autógrafo. Ah, con mucho gusto, claro, okay, que sí, con mucho gusto, sí. Bueno. Pero fíjate que aún dice él que él no canta, pero ¿qué tal la voz? Yo hacía nomás segunda, no, la verdad, y se lo soy sincero, yo no sabía que cantaba. No se ha presumido. Y ¿verdad? O sea, yo hacía segundas voces, uh-huh, pero sí, nunca hice este disco por esa de Maravilloso Corazón, que es la siguiente que les voy a cantar, que le gustaba a mi madre. Entonces, por eso, y tú hice esa inquietud y metí este disco. ¿Y ahora está promocionando su disco? Pues no, o sea, aquí, gracias por... No, yo no me dedico a cantar, la verdad. Pero aquí yo lo vamos a promocionar. Ah, pues muchas gracias. Qué bueno que les gustó. Qué bueno que les gustó. Para mí eso ya es un orgullo. Pero no, yo no me dedico a cantar, la verdad. La verdad, no me dedico a cantar. Oye, y si de casualidad alguien que te esté escuchando, que está viendo este programa, dijera... Yo me gusta quiero. Para que venga a tal evento y que cante unas canciones. Sería cuestión de pensarle. De hecho, en el teatro me han dicho que yo abro uno que todo el mundo abre, que por qué yo no abro con el material este. Está en cuestión de pensarle, porque pues, repito, no. Qué bueno que les ha gustado, ¿verdad? Sí, qué bueno que les ha gustado. Para mí es, lo siento bonito, pero vamos a pensarlo bien, eso. Pues hay que darle ese talento, oiga. Ah, muchas gracias. Necesita explotar ese talento. Sí, muchas gracias. Claro, lo gracias, trae muy escondido. Pues ya nos demostró aquí lo que sabe hacer y todavía tenemos pues muchas canciones más que vamos a escuchar de él. Vamos sí, a... todavía sigue más porque pues... Desgraciadamente ya ves que el tiempo se va rapidito. Rapidísimo. Y pues yo creo que es momento de que nos cante la siguiente canción. Esta canción se la voy a dar con mucho gusto a mi madre que está en el cielo. Una canción que le gustaba mucho, llama Maravilloso Corazón, Maravilloso. Ojalá les guste. ¿De quién es esa canción? El compositor no sé. Yo la escuché con Rafael. Rafael también. Bueno, pues vamos a escucharla y pues ya saben que tenemos aquí en Talentos Tabandú la voz de Luis Armando. Muchas gracias. Gracias a usted por estar con nosotros. Pues adelante música, escuchamos a Luis Armando. Y mientras, pues vamos a comentarles acerca de esta cena baile, ¿verdad? Claro que sí, pues ya saben que tenemos nuestra cena baile el 1 de agosto en la mansión Fiesta Palace. Sonora Dinamita y Sonora Santanera. Estarán por Roberto ahí amenizando Daniel, Roberto Daniel y Hugo Villar. La venta de boletos es en Café Galerías y en La Mansión. Así es, para que asistan, amigos. Y vámonos ahora sí con Luis Armando. Esto es Talentos Tabandú.
Vamos a darle pues un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso al señor Luis Armando. Muchas gracias. Por esa voz tan bonita que tiene usted, que no quiere hacer publicidad de esa voz. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, favor que me hacen, ¿verdad? Muchas gracias. Pues, bueno, a ver, señor mami. Jesús, pues por aquí yo tengo un saludito a la banda Fantasma de banda Blue Fantasma. Music. Exclusiva de Blue Music. ¿Por qué no nos habla un poquito de Blue Music? Pues es una compañía que se acaba de instalar. Luis Armando está un poquito enterado también de todo esto. A ver, aquí señor en Zamora. Luis Armando. Tiene como 2 meses. Una compañía promotora de grupos y bandas también. Sí, ¿dónde está? No sabía. Jesús, tiene su oficina por la 5 de mayo. Ah. Pero también desde el programa pasado del martes, Región Musical, se contactaron con nosotros y quieren también que en cierto modo les promocionemos a quienes ellos traen. Ah, ¿verdad? Muy bien. Y claro está que también de los artistas, de las bandas, de los grupos, de estos programas de Tabandú Televisión, pues vamos a invitarlos también a que los promocionen, ¿verdad? No, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Porque eso es precisamente de lo que se trata. Pero la banda Fantasma, también al coordinador de Bloom Music, vamos a mandarles un saludo. Claro que sí. Tenemos por ahí gente que nos ve también a través de tabandú.com, que radica en los Estados Unidos, y pues nos pidieron que por ahí les mandáramos saludos. Pues está por ahí Mario Ambriz, quien ya se reportó por ahí en nuestra página. Te enviamos un saludo desde Tabandú, y ya sabes, desde Zamora la Bella, por aquí estamos todos nosotros, y ya sabes que por aquí se les espera a todos los que andan por allá afuera. Claro que sí. Y hablando de saludos también, pues se reportó tu hermana. ¿También? También comenta. ¿Qué nos dijo mi hermana? ¿No quieres comentar eso? A ver. Claro que sí, por aquí se reportó mi hermana, por ahí vamos a ver si podemos crear un bloquecito de lo que vienen siendo apoyos de belleza para todas tips las chicas, belleza. Tips de belleza. ¿Sí? Cualquiera que tenga alguna duda, vamos a trabajar por ahí con Pau un poquito si quiere apoyarnos. 5 minutitos en los siguientes programas para que nos ayude a vernos más bonitas, ¿verdad? Claro que sí. Pues déjenme comentarles así rapidito también de este próximo curso de integración familiar. Claro. El curso es un espacio para hacer un alto en el camino y reflexionar sobre lo que pasa en el seno familiar. Y se llevará a cabo del lunes 3 al jueves 6 de agosto, de las 7 de la tarde a las 10 de la noche, en el Salón Premier. Está por la calle Madero, entre Guerrero y Corregidora. Así es. Para que puedan asistir, aquí les podemos dar información a nuestros teléfonos 520-5757. Y tenemos algo también que vas a comentar tú, Noemí. Claro que sí, pues tenemos nosotros la invitación a la cena baile. ¿Por qué no me ayuda con esa invitación? Claro, sí, están todos invitados. Es este primero de agosto, sábado primero de agosto, en la mansión Fiesta Palas. Va a estar de lujo con la Sonora Santanera de Carlos Corral y María Fernanda. Ya te tocó ya, Jesús, tuviste en el teatro. Y la Sonora Dinamita y la voz de Hugo Villar y Roberto Daniel. Y está el precio para que ahora sí que nadie falte y necesitan apresurarse porque están acabando ya los reservados. Son 300 pesos con derecho a cena. Entonces, córrale porque se están agotando las mesas. Así es, pues ya saben que pueden comunicarse con nosotros al 351-520-5757. Estamos a través de tabandú.com y tenemos nuestro correo electrónico tabandú.com@gmail, donde podemos atenderles con todo gusto. Y ya saben que pueden vernos a través de Ilox TV Rey en el canal 125.4. Bien, pues nos vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Recuerda que estás en tu programa Talentos Tabandú. Y está con nosotros el señor Luis Armando, un talento zamorano. Muchas gracias. Enseguida regresamos, amigos. Somos michoacanos. Porque aquí nací. Tenemos dignidad. Porque así soy yo. Queremos paz. Porque aquí hay amor. Buscamos armonía. Queremos no hay paz. Desilusión. Construimos reconciliación. Esa es mi razón. Queremos paz. En nuestro corazón. Tenemos honor. Hay reconciliación. En Michoacán queremos paz. Con
Michoacán queremos paz. Vivir con honor. En Michoacán queremos paz. Eso quiero yo. Tenemos paz en nuestro corazón y dignidad. ¡Viva Michoacán! Porque somos paisanos, valientes y hermanos. Mi esencia te entrego y aquí es mi hogar. Porque juntos vivimos y todo compartimos. Esta tierra será un mejor Michoacán. En Michoacán lograremos vivir en paz. ¿Qué tal, amigo? Yo soy Luis Franco, jugador del Club León. Yo soy Jesús Dueñas, jugador de Tigres, y nosotros somos Tabandú. Semanario Guía, semanario regional independiente de Zamora, Michoacán. Le ofrece cada semana el mejor contenido informativo, así como comentarios, análisis, deportes, artes y mucho más. Semanario Guía, disponible cada viernes en su edición impresa y a través de su portal de internet semanarioguia.com.mx. Semanario Guía, el semanario de nuestra región. Pues estamos de regreso aquí en Talentos Tabandú y ya saben que tenemos la visita del señor Luis Armando con una excelente voz y la verdad que no se lo pueden perder. No le cambien, amigos, porque tenemos una cancioncita más por ahí, ¿verdad, señor Luis Armando? Nos vamos a ir con una canción que fue de los primeros éxitos de Rafael, que se llama Cierro mis ojos, ojalá les guste como la interpreto. Claro que sí, gracias. Y pues ya saben, esto es Talentos Tabandú. Diciendo amor,
¡Bravo! Oh. Un fuerte, muy fuerte aplauso para este talento zamorano. Gracias, señor Luis Armando, por venir a traernos aquí su voz. No, al contrario, para mí es un honor estar aquí en su programa y gracias por la invitación. Pero bueno, seguimos comentando, seguimos platicando contigo, Luis Armando. Sabemos, nos damos cuenta que estás de todos modos dentro de la música, en otra faceta, pero dentro de la música. Sí, así es, efectivamente. Coméntanos. Sí, pues también soy promotor desde eso de tengo desde el 91 que empecé a hacer eventos. No sé si se acuerdan cuando se hicieron aquí donde estaba el Patria. Sí. Oh, sí, sí, cómo no. Ah, su servidor era el que organizaba esos eventos. Y pues, he trabajado lo que es Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, Nayarit, todo eso, he hecho eventos ahí. Haciendo eso, bailes masivos, pero también eventos. Y ferias también, he estado en ferias y eventos masivos y teatro, lo del teatro, que me atreví a hacer con música el recuerdo en el teatro, que la gente parece que sí le funcionó. Le ha gustado. Le ha gustado a la gente, sí, porque es otra experiencia en el teatro. Ah, pues aquí estamos. El traerle alegría a la gente. Así es, tratamos de. El acercarle a la gente pues un momento de tranquilidad, un momento alegre, sí. Después de tanto conflicto que tenemos, ¿verdad? Sí, es un escaparate para la atención y todo lo que sí, muy positivo que se ocupa, que es necesario. Así es. Y comentate que pues en estos programas, tanto de Región Musical como de Talento Tabando, pues hemos estado invitando a la gente que nos recibe en sus hogares por vía cable, por Ilox TV Rey, que se reporte con nosotros porque vamos a sortear unos pases para esta cena baile de la Sonora Santanera. ¿Cómo ves, Luis? Muy bien, Jesús, adelante, con mucho gusto, claro que sí, con mucho gusto, tú y cómo y... Muy bien, pues les estamos diciendo de entrada que nos dejen sus datos y de dónde nos están viendo. Y ya lo sortean aquí. Y ya aquí lo sorteamos. Ah, perfecto, muy bien. Va a ser para el siguiente jueves aquí. Exactamente. Y de una vez vamos a, pues yo creo que comprometerte a ti para que al mismo tiempo comprometer a quienes van a abrir la cena baile. Ah, me parece muy bien, ¿verdad? Muy bien. A Roberto, para Daniel y Hugo Villar, y aquí Hugo Villar, los tengan aquí en vivo, claro. Me parece muy bien. Jueves y que les toque a ellos la mano santa de ellos. Así es, me parece muy bien. Sí, me parece muy bien. Me parece muy bien, Jesús, adelante, que se haga con mucho gusto. Muy bien. Pues entonces vamos a invitar, Noemi. Claro que sí, pues ya saben, pueden comunicarse con nosotros a través del 351-520-5757, a través de tabandú.com y tenemos nuestro correo electrónico tabandú.com@gmail. Pero ya saben, si ustedes nos ven a través de Ilox TV Rey, canal 125.4, que tenemos pues esta super promoción para ustedes de la cena baile. Comuníquense con nosotros, déjenos sus datos y pues aquí estaremos el próximo jueves de 10 de la noche a 11 con ustedes a través de su televisor o a través de internet y pues ya saben que tendremos el sorteo para regalar esos pases de la cena baile. ¿Cuántos vamos a tener aproximadamente? Usted diga, Jesús, usted, su palabra es mando. Miren, vamos a hacer esto. De acuerdo a la cantidad de respuestas, de reportes que nos lleguen. Muy bien. Así va a ser el número de pases. Así está muy bien, me parece muy bien, me parece muy bien. Para que se anime la gente, ya tenemos algunas gentes que se han reportado, ¿sí? Pero nos faltan más, queremos que haya cantidad de gente que se reporte. Me parece muy bien, Jesús. Que nos deje sus datos, que nos diga de dónde nos están viendo y el próximo jueves será el sorteo. Pues ya saben, esta promoción es para todos y sobre todo para aquellos que nos ven a través de Ilox TV Rey, canal 125.4. Nuestra línea telefónica es 520-5757. Si ustedes nos llaman desde fuera, pues hay que anteponer el 351-520-5757. Estamos a través de tabandú.com y pues tenemos nuestro correo electrónico tabandú.com@gmail. Y fíjate, Noemi, que ahorita mientras tú les daba la información a nuestros amigos, me quedé yo pensando, ¿no? Que en el caso de Luis Armando, haciendo contratos a lo mejor con otras compañías o a lo mejor directamente con los grupos o con los artistas, pues hay que conocer infinidad de gente famosa. De gente famosa, ¿sí? Gracias a Dios, sí, tengo más o menos un promedio de, para no quiero mentir, unas 200 fotos con
todo lo que he manejado, pues, y, sí, que, y que nos conocemos, no más de artista, sino que no, no, hay trabajo. Sí, pues, sí, sí, que nos conocemos, amigos, gracias a Dios, bendito a Dios. Sí. ¿Quién tiene amistad? No de tanto, lo vaya Marco Antonio Solís, que somos muy, 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 muy amigos. Alberto Cortés, también tuve de que. Leo Dan. Napoleón, que nos conocemos de tiempo y que los Carrión, los Freddys, los guiones que hemos convivido, están, sí, todo eso. Yo quiero preguntarle, ¿usted tiene algún muro con esas fotografías o alguna manera que pueda mostrar? Claro, yo tenía mi oficina, no sé si se acuerda, ahí Rey de Mendoza. Sí, y ahí tenía la oficina tenía todas las fotografías, todas. Pues, ¿qué le parece si un día por ahí nos invita, verdad, señor Jesús? Sí. Claro que sí, con mucho gusto. Claro, esas fotografías para mostrárselas aquí a la gente. Claro que sí. Y así vamos a hacerles saber a la gente. Sí, para que vean que no es truco. De un talento zamorano que tiene, pues, obviamente, mucha trayectoria dentro de lo que es la música y que ahí les vamos a mostrar todo lo que ha hecho. Con mucho gusto, claro que sí. En su vida musical. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Así es. Pero, pues, nos tenemos que ir a un corte nuevamente. Vamos a un corte. Ya saben que estamos a través de Ilox TV Rey, canal 125.4. Comuníquense con nosotros, tenemos promociones para ustedes. Nuestro teléfono 520-5757 y vamos a un corte. Veterinaria Corona, la mejor de la región, te ofrece los servicios de consulta, vacunas, cirugía, estética, rayos X. También contamos con gran variedad de medicamentos, accesorios, alimentos y mucho más. Nos ubicamos en Juárez, Poniente 97, esquina con Pino Suárez, Colonia Centro, Zamora, Michoacán. ¡Te esperamos! A veces en medio del caos de la ciudad, te vienen a la memoria esos espacios abiertos, esos paisajes cautivadores y el encanto de los pueblos llenos de alegría. Es una sensación increíble que llevas contigo a todos lados. Ese lugar es espectacular. Está lleno de sorpresas. Un lugar que te saca de la rutina en todos los sentidos. Te sumerge en el mundo donde la imaginación se abre. Y vives cada segundo como algo nuevo. Y todo parece estar ahí puesto para que te sientas más vivo que nunca. Porque en ese lugar, la vida se expresa de las formas más ricas que puedas imaginar. Y toda esa vida alcanza para cargarte de energía y de buenos momentos. Michoacán, vívelo para creerlo. Hola, soy Karina Álvarez Méndez, multicampeona nacional de fitness atlético juvenil. Soy tercer lugar del mundo, tercer lugar centroamericano. Y los invito a todos los jóvenes a que practiquen deporte, no importa el que sea, solamente háganlo, pónganse metas y propósitos a cumplir. Y obvio, yo soy Tabandú. Hola, yo soy Magarus. Hola, yo soy Estrella. Y las dos nos encanta la magia, porque la verdadera magia la llevamos aquí dentro del corazón. Y también frotarlo para que esa magia salga en felicidad, alegría y repartirlo a todos los que nos rodean. Y también somos Tabandú. Pongan mucha atención a lo que voy a decir. Si estudiaron la carrera de comunicación y no la han ejercido, o simplemente siempre han querido ser conductor de un programa de televisión, esta es su gran oportunidad, ya que Televisora Tabandú está convocando un casting para nuevos conductores el día lunes 3 de agosto a las 5 de la tarde. Deben asistir a las instalaciones de Tabandú, que se encuentran en la calle Doctor Eleuterio González, número 38, Interior A. A las 5 de la tarde, chavos, no se les olvide, vengan, es una gran oportunidad y mucha suerte. Música.
Pues amigos, continuamos en este programa Talentos Tabando. Y claro, en esta última parte de nuestro programa, pues vamos a seguirlos invitando a que se reporten con nosotros. Claro que sí, pues ya saben. Teléfono 520-5757. Y si nos hablan de fuera, pues hay que anteponer el 351. Y también a nuestra página de Facebook, que es tabandú.com. Así y a es. Nuestro correo electrónico tabandú.com@gmail. Y nuevamente vamos a invitar a nuestros amigos que nos están viendo por cable en el canal. En el canal 125.4 a través de Ilox TV Rey. Pues ya saben que tenemos promociones para ustedes. No se les olvide, hay que comunicarse, hay que dejar sus datos. Porque en la siguiente semana, el jueves, tendremos por aquí gente invitada. Que claro, es gente que nos va a iniciar en la cena baile, ¿verdad? Así es, va a estar presente aquí Hugo Villar y Roberto Daniel, que son los que van a abrir la cena baile. Son unas voces extraordinarias, zamoranos también. Y qué bueno que le están dando esa oportunidad a usted, todo ese talento que hay aquí en Zamora. Claro, sí, es muy importante, de veras. Eso es muy importante lo que están haciendo ustedes. Es la finalidad para aplaudirles de verdad. Sí. Gracias. Y les decía, porque nuestros amigos deben de reportarse, los que nos están viendo por cable, que nos dejen sus datos de dónde nos están viendo. Y para el próximo jueves que estén Roberto Daniel y Hugo Villar aquí, se va a hacer el sorteo. No tenemos tope de cantidad de pases, por eso queremos que se reporten. Y los agraciados para el próximo jueves, al terminar el programa, les vamos a decir quién es. Para que Lolo al día siguiente por la mañana pasen por sus pases. Así es, pues ya saben, el día que vengan por sus pases hay que traer su identificación. Es solamente uno por persona de las llamadas que hay aquí de los ganadores. Y pues hay que reportarse a través de nuestra línea telefónica, que es 520 5757, y también por medio de nuestra página de Facebook, que es tabandú.com. Así es. Pero también a nuestro correo electrónico. Nuestro correo electrónico es tabandú.com@gmail. Y pues ya saben que tenemos por aquí nuestro talento, un talento zamorano, orgullosamente zamorano. Así es. Y pues que ha tenido mucha actividad en cuestiones de música. Y pues por aquí nos va a cantar otra cancioncita, ¿verdad? Sí, pero nos falta platicar un poquito, porque ¿sabes qué? Yo nomás quiero que cante. Que me quiero adelantar un poquito. Sabemos que Luis Armando tiene un proyecto también artístico, ¿sí?, para septiembre, ¿verdad? Así es, aquí va a estar aquí también. Sí, una vez. Adelanta un poquito. Va a ser Noche Mexicana con cena y vamos a tener al buen amigo Raúl Partida, que canta precioso. Y para bailar, Musical Arena. Muy bien. El amigo Manuel Robles también, Manuel para que abra, que ya tenemos la oportunidad de que esté aquí también Raúl Partida, presentando su nuevo material. Va a 3 discos para regalar aquí a su programa. Muy bien. Pues, y Manuel Robles. Ahí está, amigos, para que estén pendientes, pero por lo pronto vamos a tener la oportunidad este 1 de agosto. Así es, con la Sonora Santanera, Sonora Dinamita, Hugo Villar y Roberto Daniel. Vale la pena, no se pierdan esta velada que va a estar de lujo. De lujo. Rica, sabrosa, como sí, decimos. Así es. Pues para complementar, pues ya saben que tenemos nuestro evento en la Mansión Fiesta Palace, y pues tenemos venta de boletos en Plaza Galerías y tenemos en la misma mansión, ¿verdad? En la misma mansión. Así es, Mansión Fiesta Palace. Cena baile, 1 de agosto. Y se están terminando para que se apresuren. Sí, porque hay un cupo. Porque limitado, es cupo limitado. ¿Eh? Sí. Son nomás 100 mesas. Y ya queda poquito para que sí se apresuren. Si quieren de veras aprovechar esta velada de lujo. Pero pues se nos acaba el tiempo, ¿no? Pues sí, pero pues no. Aunque se nos acabe el tiempo, tenemos la oportunidad de escuchar una vez más su voz. Así, con mucho gusto. Y pues le vamos a pedir que nos cante otra canción. Así es, va a ser Que Sabe Nadie, ojalá les guste, y gracias aquí por estar. También pues, la canta Rafael. También, ¿verdad? sí, éxito de Rafael. Pues vamos a escuchar. Sí. Vamos a escucharlo antes de despedirnos. Claro que vamos sí, a escucharlo Armando. Una vez más. Señor Luis Armando, gracias por estar con nosotros, y esto es Talentos Tabandú. Y este es un talento netamente y 100% zamorano. Así Luis es. Armando. Adelante, orgullosamente música. Zamorano.
mis secretos deseos, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie. Un aplauso muy fuerte para este gran talento. Como lo decíamos desde el principio,
el señor Luis Armando, un talento muy zamorano. Muchas gracias. Claro, muy gracias. De nosotros, ¿verdad? Muchas gracias. Pues te vamos a invitar a que te sientes tantito, Luis Armando, porque tú comentaste casi al inicio del programa acerca de las noches bohemias, pues también queremos que invites al público, ¿verdad? Así es, los esperamos todos los sábados, café galerías, bohemias, hay cafecito, tequilita, brandy, cuñado, lo que gusten. Y música, sábado, bien, y unas ricas botanas, y es familiar, de veras, se la van a pasar a todas, con esas voces, Roberto, Daniel y Hugo Villar y un servidor. ¿A qué hora? A partir de las 9 de la noche. A partir de las 9 de la noche, ya saben ustedes. Y un saludo al buen amigo Armando, que nos esté viendo por ahí. Y Café Galerías, para quien no sepa, está en la mera plaza principal. Así es, a un ladito. A un ladito de una zapatería de unos hermanos, no sé cómo se apelliden ellos. La del 3. La del 3. Y a un lado, un banquito por ahí. Un banquito también. Así es. Está por ahí. Así que está por ahí. Ahí los esperamos para que escuchen estas voces. Pues ahí voces. Está la invitación, amigos, también para que puedan escuchar esas voces maravillosas, que la de Luis Armando, que ya las presentó, y quienes se van a presentar para el próximo jueves, que es... La próxima semana. Roberto Daniel y Hugo Villar, que van a estar aquí en el programa en Tabandú. Pues ya saben que por aquí los estaremos esperando, señor Roberto Daniel y señor Hugo Villa, y pues no nos vayan a fallar, aquí estaremos con todos nuestros televidentes pendientes 10 de la noche para estar con ustedes. Próximo jueves, y pues se nos acabó el tiempo, los hermanos. Qué rápido, y muy agradecido, de verdad, muchas gracias por esta invitación. No, ¿verdad que sí necesitamos nosotros más tiempo, si señor? Si se ocupa más tiempo, sí. Es muy poquito. Vamos a pedirle a nuestros productores que están por allá, a León Estrada y Edgar Lucio. Y un saludo a los ingenieros, muchas gracias, claro, qué barbaridad, qué profesionales. Gracias por el apoyo. Qué buen apoyo, y de veras. Gracias, muchachos. No los ven, pero ahí están siempre. Trabajen esos no chicos. No se podría hacer esto, la verdad. Si no, así nos es. Podrían ver simplemente. Así de fácil, ¿verdad? Pues bueno. Gracias a todos por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes. Gracias señor a usted, Noemí. Jesús, muchas gracias. No, pues, de corazón. Aquí las puertas de Tabandú Televisión, que es la televisión de Zamora, y de este programa Talentos Tabandú, están abiertas para cuando guste, nos ponemos de acuerdo. Y canta las otras. A lo que faltan pendientes, y ya estamos preparando otro disco también, para que hay que venir a estrenarlo aquí. Claro que sí. Y regrese, por favor, ¿eh? Ah, no, muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias. No, para nada. Muchas gracias. Y qué bueno que les gustó. Venía con miedo. No. Bueno, perfectísimo. Muchas gracias. Pues gracias, nos despedimos. Gracias a todos ustedes. Buenas noches, que descansen. Y por aquí los esperamos la próxima semana. Esto es Talentos Tabandú. Hasta la próxima, amigos. Estuvo con nosotros el señor Luis Armando. Muchas gracias. Buenas noches.